Se vienen las semifinales de Sudamericana y Libertadores y en este video voy a hablar un poco cómo llegan los equipos, cuáles son sus antecedentes inmediatos y por supuesto contarles mis favoritos para clasificar a la final de cada uno de estos torneos. En el caso de Sudamericana, a jugarse en el estadio Domingo Burgueño Miguel de la ciudad de Maldonado, no en Punta del Este como promociona Conmebol. Eh, tiene un poquito más de glamour y más marketing, pero no es la ciudad donde, donde está diciendo, eh, en este caso, donde se promociona el partido. Y para el caso de la Libertadores, el partido se va a jugar en Río de Janeiro. Ahí no hubo cambio de sede ni cosas extrañas. En el jornalista Mario Filho, más conocido como eh, Estadio Maracana... Se va a levantar una vez más la Copa Libertadores de América. Vamos a ver un poquito cómo llegan eh, en el caso de la Sudamericana. Vamos a hablar de, de antecedentes inmediatos. Vamos a buscar la fotito donde está. Ahí está, por ahí. En el caso de Corinthians y Fortaleza. Para mí, Corinthians es el que menos ha convencido en este camino. Llega como tercero en la Libertadores, por debajo de Argentinos Juniors e Independiente del Valle. Luego de ganar ahí en el último partido contra Liverpool para clasificar a la, a la Sudamericana, lejos de sus rivales y, y pelear por el 1-2 del grupo de Libertadores. Bastante decepcionante lo de Corinthians en ese, en ese sentido. Y no mostró buen juego en ninguna de sus series, tanto contra Newells ni mucho menos contra Estudiantes, donde ganó 1-0 a 0 ahí nomás en el primer partido y en el segundo lo mataron a pelotazo los argentinos. 6-7 pelotas a los palos, Casio revolcándose por el piso, por aquí, por allá. Después atajó un par de penales y ganó el equipo brasileño la serie. Atajó un par de penales algunos se fue fuera, no recuerdo exactamente cómo fue la historia. La cuestión es que no convenció para nada a Corinthians. Y bueno, el estudiante de La Plata bebió un poco de su propia medicina, esa, la histórica de, de Copa Libertadores de otros tiempos, donde te hacía un gol y después acá haceme un gol si podés, y esto se termina así, y bueno, esta vuelta se le invirtieron un poquito los roles a los muchachos de La Plata. Para mí, eh, estudiantes era uno de los favoritos a ganar esta copa y bueno, se me quedó en el camino en los cuartos de final. Por el otro lado de la otra semifinal, Fortale eh, perdón, por el otro semifinalista, Fortaleza ha tenido un camino más consistente, primero en su grupo de la sudamericana, eliminó bien a Libertad en el ida y vuelta, también a América de Minas Gerais, y creo que es un equipo un poquito más sólido lo que se muestra, incluso en sus antecedentes inmediatos, yendo a la tabla de posiciones, de O oh, Brasileirao, gracias a la gente, los amigos de Sofascore, muchas veces me preguntan eh, de dónde qué, qué programa uso, qué, eh, dónde es que saco los datos, y ahí está, sofascore.com, ven todo. No me paga un mango Sofascore. Pero yo le hago publicidad porque uso sus, eh, sus datos para poder hablar. Mientras están jugando en este momento, mientras hago el video, Bahía y Santos por el Brasileirao, fecha. Ya número 23, 24, hay algunos que tienen 22 partidos. Bueno, el equipo de Fortaleza marcha octavo. El, el 14 de, de septiembre le ganó 2 a 1 al equipo de Corinthians, justamente. Eh, Ese es uno de, de los antecedentes inmediatos entre estos dos equipos en la primera rueda, en los primeros partidos se habían empatado uno a uno, si mal no recuerdo, Fortaleza que tiene un camino bastante más eh, co constante o regular en, en sus últimos partidos, cuatro victorias por el, Brasil, el grado, de los últimos cinco juegos en el caso de Corinthians más irregularote, un triunfo eh, por aquí aislado contra Coritiba, también es parte del camino de, de Fortaleza, Coritiba acaba último en el Brasileirao, Y eh, tres empates: un empate con, con Palmeiras, otro empate eh, con Goiás 1 a 1, el de Palmeiras fue 0 a 0 y 1 a 1 con Cruzeiro, perdió 2 a 1 con Fortaleza, lo que marca una de las carencias que tiene este Corinthians, que es la falta de gol. Si yo me, me, llevo, me eh, juzgo, a, me dejo llevar por sus antecedentes inmediatos, vamos para acá, ahí está, sus antecedentes inmediatos y el enfrentamiento entre ellos, para mí Fortaleza es el claro favorito a pasar a la, a la final de este torneo. Fortaleza, que me encanta el ambiente que se arma en su estadio, eh, cada vez que juega, ya desde el año pasado cuando debutó en la Libertadores, era impresionante. Me gustaría ver a Fortaleza ahí definiendo en Maldonado la final de la Sudamericana. Por el otro lado, Defensa y Justicia con Liga de Quito. Defensa y Justicia que ambos salieron primero en su grupo, no vienen de la Libertadores. Eh, clasificaron en el caso de Defensa y Justicia de buena manera contra Emelec eh, en, en el ida y vuelta con el equipo ecuatoriano. Eh, después le ganó a Botafogo. Eso también es uno de los grandes méritos que tiene este equipo de, de Defensa y Justicia eliminó de la, de la Copa Sudamericana al, al líder del Brasileirao, empató 1-1 uno uno en Brasil y después le ganó 2-1 le ganó en, en Florencio Varela. Realmente muy meritorio de este equipo de Defensa y Justicia, que es realmente un equipo que tiene muy buenos jugadores en todas sus líneas. Así que es un equipo muy peligroso y se va a encontrar contra otro muy buen equipo como Liga de Quito, que terminó primero su serie, que tuvo una serie espectacular, espectacular para lo que lo vimos de lejos como neutral, con Newlense 7 a 6, terminó ganando el equipo ecuatoriano en el global, eh, que estuvo ahí a punto de quedarse afuera, que sí, que no, realmente muy emocionante esa serie. Para los hinchas seguro que no y tampoco la serie con, con San Pablo, donde dominó ampliamente en, el, en buena parte del primer partido en Quito. Le de puedo haber hecho 3, 4 goles liga a San Pablo en ese juego. Careció de, de, de gol, en especial porque se encontró con un gran arquero, el de San Pablo, que evitó la caída de su arco en más de una oportunidad. Y bueno, cuando se fueron a jugar la revancha, San Pablo le gana 1 a 0, la guía había sido 2 a 1. Liga con 10 hombres resiste buena parte del partido y por penales se clasificó el equipo ecuatoriano. Creo que buena ley, en buena ley, tomando el, el general de los 180 minutos. Dos equipos fuertes, dos equipos que se hacen fuertes de local, tanto Defensa y Justicia como, como Liga de Quito. Defensa y Justicia que, que sufrió un poco la altura de Bogotá cuando fue a jugar el primer partido contra Millonarios, en realidad la sufrió por ir a buscar el, el empate cuando Millonarios le hizo el primero, ahí se abrió y quizás eh, Defensa y Justicia aprenda de la elección eh, de aquel partido. Y obviamente, este es de los, de los de resultado incierto, pero si yo me tengo que jugar por uno de estos dos, después de hacer el análisis previo, mover las fichas de aquí para allá. A priori, sin ver ninguno de los dos resultados, creo que Defensa y Justicia corre con un poquito de ventaja eh, contra, contra Liga de Quito, en especial en la parte de contundencia. A Liga le vi el otro día, incluso jugando contra Barcelona en Guayaquil, algunos problemas de definición, teniendo a Paolo Guerrero como centro delantero, le costaba mucho llevarle la pelota al, al delantero peruano. Tiene un muy buen, eh, muy buen material en la zona ofensiva de volantes, pero me parece que Defensa y Justicia es más parejo en todas las líneas, y ahí es donde puede llegar a hacer diferencia, y en ataque es muy efectivo. Y bueno, vamos a ver, va a ser una, una linda serie esta, eh, me la juego por decir eh, Defensa y Justicia clasificando a las semifinales. La mayoría de la gente que ve este tipo de videos son de Ecuador y yo les digo, trato de ser lo más objetivo posible. Ustedes allí en la zona de comentarios me dicen eh, si creen que de, eh, Liga de Quito va a pasar. Y ponen allí sus argumentos de por qué. Yo estoy compartiendo los míos y la idea es eh, tener aquí generar un ida y vuelta. Y les los invito también a, a ver el video de análisis previo de este partido que estaré haciendo. Ahora, en el correr de la semana, donde ahí, bueno, intentaré ver un poquito más cómo se mueven los equipos y hablar un poco más en extenso de esta semifinal, a mi entender, la más atractiva de las dos de Copa Sudamericana, es la que voy a ver. La otra entre Corinthians y Fortaleza, yo qué sé, no me da mucha gana. El otro, el otro, las otras dos semifinales son las de Libertadores. Acá no hay pre- y repechaje ni nada por el estilo. Eh, el, una de las semifinales es entre los brasileños, también entre internacional y, y fluminense creo que internacional ha ido de menos a más en esta copa se ha solidificado en especial en los últimos en los partidos de octavos y cuartos de final le ganó con mucha autoridad a river plate la revancha en, en porto alegre le ganó muy bien a bolívar en el ida y vuelta mostrando Distintas, distintas estrategias para jugar un partido de fútbol, una totalmente opuesta a la otra cuando comparamos la de La Paz y la de Porto Alegre, las dos fueron efectivas porque ganó bien el, el Colorado, y por el lado de, de Fluminense tienen el regreso de Marcelo después del lamentable suceso de la quebradura del jugador de Argentino Juniors en octavo de final, le llevó tres partidos de suspensión, vuelve Marcelo para este partido, y Fluminense que dio un golpe también de autoridad y más que nada pero también para, 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 para bancar un poco en lo propio, para creer en lo propio definitivamente, que fue eh, la victoria contra Olimpia eh, tanto en, en, en Brasil como en Asunción. Y eso también fue un golpe de autoridad decir, miren que ustedes eliminaron a River, a Bolívar, no sé qué, pero pues nosotros eliminamos al el que eliminó a, a Flamengo de muy buena manera, un equipo durísimo como Olimpia de Paraguay. ¿Y Fluminense tiene con qué? Son dos estilos muy diferentes. El Inter es el estilo gaúcho, ese aguerrido, pero con muy buen fútbol. Ener Valencia que está en gran nivel, un equipo que tiene muchas variantes. También voy a hacer video de análisis previo de estos dos equipos, así que tampoco me quiero, me quiero extender mucho en ese sentido. Eh, les quiero contar un poco cómo vienen en, en lo inmediato. No lo hice en el caso de Defensa y Justicia y Liga de Quito. Porque ahí creo que hay mucho más, tenía, vi mucho más de los dos en Sudamericana y me parecía que por ahí podía explicarse un poco la cosa. Tampoco tienen tantos partidos a nivel local para andar midiendo en los últimos partidos. Seis fechas en, en, en Ecuador, cuatro en Argentina. Y, y por al lado de, de, del brasileirado, simplemente para compararlos, Fluminense está a sexto. Fluminense que tuvo, eh, ahí está, ahí, ahí me equivoqué de lápiz, ahí en este lugar. Fluminense que ha ido. había empezado muy bien. Después tuvo un bajón, recuperó, ha tenido esos empujones anímicos. Fluminense marcha sexto en, en el Brasileirao. Perdió con Vasco da Gama. 4 a 2 su último partido le había ganado a, a Fortaleza empató con Atlético Paranaense le ganó a América Mineiro y había perdido con Gremio 2 a 1, esos son los últimos partidos del, del Flu y por al lado de Inter que marcha doceavo y que viene escapándole un poco al, al descenso, hay nueve puntos de diferencia entre estos dos equipos en el Brasil ganó su último partido contra San Pablo 2 a 1, empató contra Goiás, empató contra Flamengo y tuvo dos derrotas ahí en el medio de sus partidos de libertadores, una contra Fortaleza y otra contra Botafogo Inter que alineó mucho suplente. Lo mismo hizo eh, Fluminense, y eso un poquito también no es para justificarlo, pero termina no siendo medida a la hora de hablar de. y dale con, ese, con, esa, con esa presentación. Este, vamos a poner ahí, me pongo abajo, ahora ordené un poquito mejor el material y digamos que en el caso de, de en ambos equipos muchos suplentes han alineado en sus partidos de liga local y lo que importa es lo que han hecho en copa de libertadores para mí de estos dos equipos y yo prefi por preferencia me gustaría pasar a internacional de Porto Alegre como equipo creo que tiene un mejor juego eh, el equipo de Fluminense, pero del mismo modo que dije que en todas las líneas Defensa y Justicia es un equipo más completo, desde mi punto de vista, que Liga de Quito, eh, como equipo quizás como de individualidades, no tanto me parece que en el caso de Inter y Fluminense lo veo más compacto en todas sus líneas eh, que el equipo de Fernando Diniz, el técnico part-time de la selección brasileña, que y tiene lo suyo, tiene un show bonito, muy interesante por momentos pero me parece que eh, Inter puede llegar a ser, salirse con la suya y clasificar a la, a la, a la final perdón, de la Copa Libertadores de América. Del otro lado, de este 2 también voy a hacer video de análisis previo. Boca Juniors llegó después de cuatro empates. Dos contra el Club Nacional de Fútbol, dos, eh, 0 a 0 en Montevideo. 2 a 2 en Buenos Aires y 2-0 a 0 contra Racing Club. Las dos series las ganó por penales. Chiquito Romero fue gran figura. Y Boca no juega absolutamente a nada, pero está acá, a un paso de jugar la final de la Libertadores. Y eso a veces habla de equipos con tradición coopera y que cuando se le empiezan a creer y le encuentran la vuelta y sacan resultados y se pueden meter en la, en la final de la Libertadores. Tres veces han jugado Boca y Palmeiras un mano a mano, incluyendo una final y una semifinal. El último antecedente de semifinal fue en 2018, cuando jugaron después Boca y River la final de la Libertadores. Y las tres veces que se enfrentaron un mata mata, e insisto, incluyendo una final, Boca Juniors pasó a la siguiente fase o salió campeón de la Libertadores. Palmeiras le ganó a, a Mineiro ahí con lo justo, al mínimo esfuerzo, como le gusta a, a Abel Ferreira, que muchas veces es un equipo, yo digo, son equipos traicioneros. que Te pueden hacer cuatro goles como le hizo a Deportivo Pereira en Colombia y después te mantiene un 0 a 0 tranquilo, sin despeinarse, y bueno le pateas una a Weberton en todo el partido y ellos te hacen un gol, y bueno, está sacado del medio y nosotros lo clasificamos y ustedes esperen para el año que viene. Palmeras, que ha sido, desde mi punto de vista, el mejor equipo de Sudamérica en los últimos 3-4 años, eh, por lo menos de la pandemia hasta acá, ha sido el mejor en las últimas ediciones de la Libertadores. Ganó dos, perdió la posibilidad de jugar la final el año pasado, y bueno, y ahora, perdón, ganó dos, no, ganó, ganó dos, perdió con Flamengo la final y después quedó eliminado. No me acuerdo si había salido anterior. Ayúdeme ahí en la zona de comentarios, pues no me acuerdo exactamente de cómo fue eh, la cosa. 2020, 21, Palmeiras, 22 eh, fue eh, de Flamengo. Bueno, creo que ganó una. Hágame, ayúdeme en los comentarios, pues no me acuerdo. Eh, así de fácil, pero ha sido el mejor, uno los, el mejor equipo para mí de Sudamérica en los últimos tiempos. Y eh, en el caso de. En este caso, creo que es el gran favorito a pasar a la final de la Copa Libertadores de América no tengo que revisar que Palmeiras está segundo en el Brasileirão, que ganó cinco de sus últimos este, cuatro de sus últimos cinco partidos en ese torneo que clasificó bien ahora en el camino rumbo a la final con autoridad sus dos series de eliminación directa Boca que ha pasado con el mínimo ahí a los tumbos y que puedo y a lo Boca y esto y que el otro pero bueno al final de cuentas creo que Palmeiras es más equipo, tiene una idea de juego concreta, cosa que Boca todavía estamos esperando a ver a qué juega el equipo del Mirón. Y para mí, eh, Palmeiras Internacional de Porto Alegre será la final de la Copa Libertadores de América. Un abrazo a Sergio Rodríguez, amigo de este canal, y vamos a ver cómo funciona la cosa. No me hagas el comentario de siempre, por favor, Sergio. Variemos y no vivemos a la, a la, a la gente hasta el tour del partido. Pero bueno, vamos a ver. Para mí, Palmeira va a ser final brasileña en Brasil. Eh, bueno, lamentablemente creo que eh, Boca no podrá ser ahí el que se cuele de estas últimas finales que han sido 100% brasileñas y que, que, bueno, hacen un poquito aburrido esto de los torneos con Mebol, pero que en definitiva, sí. cuando arranca el torneo, son los mejores, y bueno. Termina jugando la final. ¿Qué le, vamos, ¿Qué le vamos a hacer? ¿Quiénes son sus favoritos? ¿Cuáles les parecen que van a llegar a las finales de Maldonado-Río de Janeiro por Sudamericana y Libertadores? Los leo en los comentarios. Les agradezco el me gusta el video y, por supuesto, se agradece y mucho la suscripción al canal. Un abrazo grande y nos vemos en los videos de análisis previo de estos partidos semifinales de los torneos Conmebol. Chau, chau.